la Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal Legión del Turia. Aquí estamos Jimmy y yo y hoy os vamos a traer un unboxing, en este caso, de las últimas novedades del juego de Star Wars Legión. Roger. Bueno, todos los droides ya sabéis que estas semanitas están más contentos. No se les ve la cara un poquito más animada. Sí, la verdad es que sí, la facción de droides está muy contenta. No pueden sonreír porque son metálicos, pero están muy contentos. Sí, tienen que estirar ahí un poquito la boca, pero les cuesta. Bueno, vamos a empezar con el droide táctico superior, ¿vale? Es una expansión de tipo comandante. Y bueno, hay que decir que, como podéis ver, es una miniatura con diferentes poses, pero que contiene tres cartas de unidad, es decir, que podemos usar tres tipos diferentes con una misma miniatura, que ahora luego comentaremos, ¿vale? Está por ahí pues Kraken, Kalani y lo que es el droide táctico superior básico a secas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver un poquito el contenido, como siempre, mostramos la miniatura montada y comentamos un poquito luego por encima lo que son las cartas y tal. Vale. A ver, vamos a ir sacando todo el material. Vale, caja vacía. Bueno, como podéis ver, lo que estamos habituados, las instrucciones de montaje. Vale, ya podemos ver aquí, ya se puede intuir que, pues bueno, pues lo que hemos comentado antes, tenemos una miniatura, digamos, empuñando lo que viene siendo el blaster, otra así como levantando el puño, y la otra, pues una especie de mezcla, pues también con el blaster en alto y con lo que pone aquí, pues la mano izquierda, en este caso, en la cadera, ¿vale? Tres poses diferentes para una misma miniatura, es decir, pues multicomponente. Bueno, montaje aquí ahora para luego. La peana de rigor la dejamos por aquí. Y ahora, si os parece, pues bueno, vamos a acercarnos un poquito, vamos a hacer zoom en lo que es el detalle de la miniatura, aunque luego lo apreciaremos con mayor calidad cuando acabemos de montarla. Bueno, mirad, como podéis ver, ya estáis viendo que hay, digamos, dos tipos diferentes de piernas, ¿vale? Más erguidas o más un poquito más flexionadas. Diferentes manos, lo que decíamos, el puño, apoyada, con el blaster, con la mano abierta. Y bueno, pues aquí estarían ya lo que viene siendo pues el resto de... El torso en dos partes, la cabeza en dos o tres, ¿vale? Pues bueno, con los numeritos... Los pies. Los pies también están ahí un poquito separados, ¿vale? ¿Veis aquí? Piernas y los pies están aquí, que son estos dos trozos que tiene aquí. Ya podían haberlos puesto justo. Ya podían haberlos puesto y así te evitas que se te caiga, porque esto da mucha rabia. A mí no, te habrá pasado, me imagino. Sí, sí. Se te cae un pie de esos y como tengas el suelo de estos, con los cuadraditos y tal que tenemos el suelo típico español, estás jodido. Como tengas los ojos bajos, también. Chungo, sí. Y como sea de noche ya, pague, vámonos. Bueno, esto sería la miniatura, ¿vale? Vamos a ver un poquito el resto del contenido. Vale, en lo que viene siendo la apertura. La apertura inicial. Bueno, tokens, ¿vale? Tokens varios, por supuesto, token de orden de comandante. Y bueno, pues variadito, la verdad es que hay bastantes. Más para el camino. Nada. Cartitas, vamos a echarle un vistacito, si os parece. Bueno, esta expansión tiene 6 cartas diferentes. Vamos a ver si enfocamos, perdonad. Aquí. 6 cartas de mejora completamente diferentes. Algunas de ellas ya las conocíamos, ¿no? Pues bueno, tenemos por aquí líder estimado, presencia inspiradora, vigilancia. Estas son más recientes. Vigilancia, ya sabéis que le gusta mucho a la gente porque es muy útil. El escáner portátil. Y bueno, aquí ya hay alguna interesante, alguna nueva. Como por ejemplo, unirse a la batalla, ¿vale? Cuando se active una unidad enemiga situada al alcance 1, puedes ganar una ficha de incremento. Es decir, tú la llevas por 4 puntos y cada vez que se active una unidad a 1, que esto en el caso de los droides, si estás un poquito en pelota, o no, bueno, los clones también, que están un poquito cerca, pues ganas una ficha de incremento que sí, bueno. Además, esta carta te viene muy bien, depende de cuál de los 3 droides tácticos lleves, porque por ejemplo, yo, pero bueno, ahora lo comentamos más, pero sí. El Kraken está más enfocado a ir al cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor esta carta con el Kraken puede estar guay. Ahora lo comentaremos más detenidamente. Bueno, y también por aquí, pues tenemos unidad de comunicación pirateada. Durante el paso de impartir órdenes de la fase de mando, después de que se imparta una orden a una unidad enemiga situada al alcance 1, puedes impartirle una orden a ti mismo, si es posible. Es decir, ves que el otro se está ordenando, pues tú te ordenas, ¿vale? Para, sí, pues bueno, un poquito contrarrestar cuando él active, yo activo, o si puedo adelantarme, pues me adelanto. Sí, hackea la comunicación y te das una orden. Exactamente. Bueno, esto sería en cuanto a lo que vienen siendo las cartas de mejora, 6, ¿vale? Pues bueno, con un poquito de variedad y algunas importantes para lo que viene siendo un buen comandante. Y bueno, si os parece, antes de pasar a lo importante, que es quizás cuando pase la policía, antes de pasar a lo importante, que es lo que viene siendo las mejoras, las cartas de unidad, los 3 diferentes tipos de comandante que tenemos, vamos a comentar las 3 cartas de mando, ¿vale? Como podéis ver, cartas de mando muy chulas, con un arte bastante guapo.
A mí me ha gustado, ¿vale? Sí, sobre todo la del 2 pip está brutal. Sí, ¿no? Está ahí pegándole un poquito ahí en el bazo ahí. Bueno, un pip, dos pips, tres pips. Fácil, ¿vale? También ellos sufrirán. Bueno, al final de la fase de mando, tu adversario debe elegir una de sus unidades de los cuatro tipos que tenemos aquí, que tenga una ficha de orden si puede, y devolverla a su reserva de órdenes. Poca broma. Vale, estás diciéndole al otro que devuelva una orden que haya dado, si puede, a la reserva de órdenes. La primera vez que tu adversario vaya a robar una ficha de orden aleatoria de su reserva de órdenes en esta ronda, en vez de eso, deberá de robar una de la que tú elijas. Sí. O sea, rollo táctico, es así. Sí, le estás quitando una y le estás obligando a activar otra unidad. Exactamente. Es así. O sea, yo quiero que este turno tienes el por ejemplo, el apoyo pesado lejos de donde a mí me puede hacer daño, pues tienes que activar una de esas. Lleva el tanque, te va a hacer un desparado del tanque, te va a reventar y dices, pues no. No, esta la quitamos y quiero que actives una de línea, por ejemplo. Sacas a R2 que está en China y que se siga cabalgando, ¿sabes? Por ejemplo. Por ejemplo, sí, no, a ver, está muy chulo y es de un pip, ¿vale? Por supuesto, es una carta pues potente para lo que vienen siendo los droides. Protocolos de autoconservación, ¿vale? Activas a dos de infantería o unidades con inteligencia artificial, ¿vale? Y cuando el droide táctico superior imparta una orden a una unidad de infantería droide con una o a una unidad con inteligencia artificial, sí, esta ganará duro de pelar, separación y una ficha de esquiva. Por lo tanto, Muy guay. Estaba muy bien para la Magna Guardia. Para la Magna Guardia. Y para los BX también. Exactamente. Todos los droides que de alguna manera cuerpo a cuerpo, sí, ese turno quieres que a lo mejor pues eso, se pueden pegar, separar, esquivar mejor. Está guay. Sí. Está muy chulo. A mí me gusta mucho. Además, te pone que sean unidades con IA, que básicamente es todo el ejército droide. Sí, ¿no? Básicamente sí. Y por último, tres pips, no subestimes nuestros medios. ¿Vale? Aquí tenemos pues una imagen también muy chula. Tres de infantería droide o unidades con inteligencia artificial. Y bueno, tenemos dos tipos, ¿vale? Si no se ha divulgado esta carta, al comienzo de la fase de activación, elige hasta dos unidades aliadas que tengan fichas de orden boca arriba y las unidades elegidas se recuperan, ¿vale? Es una manera, pues bueno, cosas que tengas ahí pendientes de recuperación, que no has podido gastar tus acciones para hacerlo, está, pues en este momento está lo recuperas. Estamos hablando bien de tres unidades que... Perdón. No, dos. Y la otra manera de jugar esta carta es divulgándola, ganas despliegue de unidades. Eliges de tres unidades aliadas con inteligencia artificial y ganarán refuerzos, ¿vale? Pues es una manera de desplegar pues un poquito variado, sí, ¿vale? Pues bueno, para tener unidades ahí en la retaguardia y... Son dos maneras de jugarla, la verdad es que muy chulas. Y bueno, tú, en cuanto a jugador droide, Jimmy, ¿qué opinas de estas cartas? A mí me gustan mucho las tres cartas. O sea, menos la de no subestimes nuestros medios, que es una carta que a lo mejor puedo sustituir con otra. No es una carta... Bueno, mi forma de juego a lo mejor no la encajaría. Pero las otras dos sí que me parecen muy tácticas. O sea, entonces son ya muy buenas. Los droides... ¿Van a seguir jugando Sith o se van a basar más en un comandante? Va a depender de la forma, depende, va a depender, ¿no?, de la forma de cada uno, sí. Pero vamos, ahora va a haber mucho boom, va a haber mucha gente que va a utilizar droide táctico porque son calidad, precios están bastante bien. Analizando, sí, ahora lo veremos, uno va a ir cambiando eso en torno a 100 puntos. Y, ¿no?, está muy bien, sí, claro. A ver, no va, o sea, a fin y al cabo vas a necesitar un Jedi porque o un Sith, que es lo que mola, ¿no? Pero tener esta opción también está muy bien y yo creo que se va a ver mucho en mesa ahora. Bueno, vamos ahora, si os parece, con las tres unidades de... Las tres unidades diferentes, vamos a empezar por el básico, ¿de acuerdo? Bueno, 95 puntitos, ¿vale? Idear estrategia, 1, gana una ficha de acobardamiento para elegir una unidad aliada situada al alcance 1, que esta unidad pues lo que haces es ganar una ficha de ataque apuntado y una ficha de esquiva, es decir, un acobardamiento, sí, pero le estás dando un apuntado, sí, y una esquiva, por lo tanto, ojito. Te pones una ficha de acobardamiento, correcto, o sea, está muy bien. A mí me gusta esto porque vas a ir repartiendo fichas de ataque apuntado y esquiva. No tu triple, pues eso lo puedes hacer una vez, pero bueno, oye. A ver, exactamente, es una. A ver, no deja de ser una acción, ¿no? Sí, bueno, es una acción. Entonces, claro. Pues tienes que gastar una de los dos, pero bueno, está muy bien, ¿vale? Es una especie quizás parecido a un pensamiento rápido de. Sí. Pero con una consecuencia negativa, que es la ficha de acordamiento. Sí, bueno, tú piensas que para los armamentos a los droides no les afecta. Exactamente, pero ten cuidado, pueden mucho, sí. Sí. Bueno, dirigiría en este caso una unidad con inteligencia artificial, ¿vale? Alcance 1-2. Saltarse la programación 1, cuando se active esta unidad, cuando se active una unidad que está al alcance 1, puedes ganar una ficha de acobardamiento. Si lo haces, esta unidad ignoraría su inteligencia artificial. Esa está muy bien para el tema de los, ya lo diré, para Magna Guardia otra vez, voy a repetirlo, porque si tienes a una unidad de Magna Guardia a uno cerca, dices, pues mira, como que me parece que tu primer movimiento es mover o esquivar, pues puedes hacer un ataque apuntado y atacar, o sea, un ataque apuntado y mover. Y como tienes acometida con ellos, puedes cargar gracias a esto, que te está quitando la IA. Eso está muy bien. A ver, ganas otra ficha de acobramiento, pero
te da bastante versatilidad. A ver, está muy bien representado en el sentido de que este es la cabeza pensante del ejército. Sí, sí, sí. Entonces, el punto negativo quizás del ejército de hoy sea, en muchas ocasiones, la inteligencia artificial, pues este ya te está dando cositas para facilitarte ese punto perjudicial de tu ejército. Te está dando un poco más de control de mesa. Porque exactamente. El ejército tiene mucho control de mesa y con esto te da un poco más de control de mesa. Eso está muy bien. Y bueno, pues aparte de eso, tirador de primera uno, que viene muy bien. El fusil, ya habéis visto aquí, es blaster. El típico blaster. Rojito blanquito, ¿vale? Pero cuerpo a cuerpo 2. Es el típico blaster mejorado, ¿eh? Exactamente. Este es el pro. Rojo, ojo. Y bueno, defiende con dado rojo, incremento en ataque, 5 puntos de vida y 2 de plomo, ¿vale? Bueno, a ver, por la calidad-precio está muy bien. El rifle tiene letal 1, está bastante letal, bien. Letal sí que no lo he comentado, toda la razón. Vamos a ver si quieres los otros dos y luego comentamos pros y contras. Sí, aunque ¿vale? Porque básicamente son muy parecidos. A ver, el tema es el siguiente. Cambian en relación a 5 puntos. Por lo tanto, hay que valorar si esos 5 puntos, qué es lo que estás pagando exactamente por ponerle un nombre más propio al droide. En este caso, tenemos aquí en la mesa a Kadani, ¿vale? Fijar las diferencias, o sea, el otro que hemos dicho antes tenía ideal estrategia 1, este tiene 2, ¿vale? Por lo tanto, a dos unidades. Dos unidades, ¿vale? Ganarías una ficha de acoplamiento y a esas unidades le pones una de esquiva y uno de ataque apuntado. Lo mismo, dirigir unidad IA. Tirador de primera en este caso va a ser 2, es decir, que este va a estar más enfocado quizás al disparo, para que nos entendamos, para sí o sí meterle el daño con el tirador de primera 2. Y la diferencia es que no tiene la regla de saltarse la programación, pero tiene la regla de refuerzos. Sí, puedes llevar a cabo un despliegue después de que hayan desplegado todas las unidades que no tengan la cualidad refuerzos. Está fantástico. Vale, pues bueno, es un plus a la hora de táctica, pues del tema del despliegue y tal. Por lo demás, el tema de armas. Mira, esta pericia en combate no lo tiene. Este es entrenamiento en combate que en vez de ser dos negros, es negro y blanco. Sí, bueno, es un poquito peor. Pues está pensado para. Este droide es un más. Más cerebrito que más... Es más táctico que otro táctico. Sí, eso es. Bueno, eso pues es. Eso, 5 puntos, la diferencia es esa. Ganas refuerzos, pierdes saltarse la programación y ideando la estrategia, esa acción te va a servir para dos unidades. Sí. Es la diferencia de Kalani. Bueno, vamos ya con el último, que es el señor Kraken. A mí es el que más me gusta de los tres. Es el que más te gusta. Y yo creo que es el que más voy a jugar. Sí, bueno, yo creo que mucha gente, ¿eh? Bueno, a ver, de entrada, vamos a fijarnos en cosas, en características básicas. Puntuaje es el mismo, son 100 puntos. 100 puntitos. Fijaros que también 5-2 defiende a rojos, pero el incremento en este caso es acrítico y los otros dos no era crítico. Ya te están dando un plus más. Hombre, un plus, sí. Ojo, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Fuerza no. Abrumadora. 4 dadazos, ¿eh? O sea... Sí, 4 dados rojos y luego tiene la pistola, el blaster, que son 2 dados negros, con perforante 1, pero tiene acometida este droide. Exactamente, tiene acometida. Eso es lo que a mí me llama la atención. Mantiene tirador de primera y fijaros que este está un poquito entre medios. Mantiene el ideal la estrategia de 1, no tiene refuerzos, pero este es el que sí que se dedica a saltarse la programación. Claro, 2. Este acompañado con 2 o 3 de magnaguardias, lo tiras al combate cuerpo a cuerpo, claro. Y dice, venga, buena suerte. Bueno, a ver, ya os digo, vamos a ponerlos así un poquito, una vista, si os parece general, para hacer un poquito de resumen. Porque la idea principal de estos vídeos, por supuesto, es la gente que no los haya podido ver, aunque tenga una idea simplemente oyéndonos. Pues bueno, como podéis ver, cada uno se apoya más en una cosa u otra, ¿vale? Pero el core, lo que es la parte, la estructura básica de la unidad, se mantiene, ¿vale? Entonces, dependiendo de la lista, pues tienes cierta versatilidad a la hora de confeccionar, ¿no? Cosa que está muy, muy guay y que es de agradecer. Si os parece, hacemos un cortecito, montamos la mini, la enseñamos y, bueno, ya concluimos. Bueno, pues aquí tenemos la miniatura. Yo al final he de decir que esta es la mía. Entonces yo, pues bueno, me gustó mucho la pose así con el puño arriba, como apoyándose ahí detrás, como que está muy serio, pero al mismo tiempo con rabia en la mano, ¿vale? Pues bueno, son poses diferentes. Jimmy dice que la vas a montar con el blaster, ¿no? Sí, yo me pillé dos, estoy un poco loco y los he montado con el blaster. Uno con el blaster apuntado hacia adelante y uno con el blaster apuntado hacia arriba, me parece que es. Vale, pues nada. Pues bueno, ya os digo, chicos, miniatura versátil, pues bueno, eso da otra idea diferente a lo que es el ejército pues del CIS, ¿no? Pues sí, es una idea a lo mejor. Se va completando un poco más. Exactamente, puedes ya pasar un poquito del tema quizás de lo que vienen siendo los Sith y a lo mejor puedes gastarte más en unidades, el refuerzo cuerpo a cuerpo potenciado por ciertas reglas de esta mini. Pues bueno, está chulo, sí. ¿No? Y nada, poco más que comentar, chavales. Si os parece bien, vamos a cortar aquí el vídeo. Muchas gracias por la atención y nos vemos próximamente con otros muchos vídeos y unboxings y partidas de este juego maravilloso que es Star Wars Legion. Roger. Hasta luego. Hasta luego.